Bienvenidos y bienvenidas a su programa Levantando Débora, es un programa en español del Ministerio Shalom Shalom con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Hoy el nombre del programa es ¿Qué voces estamos oyendo? Tenemos que cuidarnos de las voces falsas, amén. Un programa muy lindo, amén. Y tengo un invitado muy especial, tengo al reverendo Dexter Peltzer, que es mi amantísimo esposo, y yo le voy a estar traduciendo. So, can you say hi to the studio audience, honey? Amen. Buenas noches. Amen. Amén. No sabe mucho español, gloria a Dios. Vamos a orar antes de empezar el programa, yo le estoy, voy a estar traduciendo. Señor, te damos gracias, Señor, por todas las riquezas de tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias porque conocemos y vamos a seguir a Cristo en el poder de la resurrección. Señor, porque tú eres un Dios bueno. Señor, que estás con nosotros y que estás intercediendo por nosotros a la diestra del Padre Jesús. Te damos gracias. Señor, toma control de este programa. Invitamos al Espíritu Santo que tome control. En el nombre de Jesús. Yo quiero empezar leyendo dos versículos. Y después le voy a hacer una pregunta al pastor, ¿verdad? Mire lo que dice en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿verdad? Si somos guiados, esa palabra en el original significa entrenados. Y cuando tú entrenas a alguien, tú lo enseñas, tú le corriges. Y es un proceso, ¿verdad? Que en toda tu vida. Entonces, en nuestras vidas completamente, el Espíritu siempre nos tiene que estar guiando. Amén. So, Pastor, I read here in that the daughters and of God and the sons of God are those that are led, guided by the Spirit. And I was telling the studio audience that we have to be guided by the Spirit all the days of our lives. Yep. Todos los días, amen. So, but ahora quiero leer, but now I want to read another scripture so that we can unpack them together. Vamos a ir a Isaías 30:21. Vamos a desempaquetar estas dos escrituras juntas, ¿verdad? Y aquí en Isaías 30:21, guiar es cuando tú te guían, tú estás oyendo, when you're being guided, you're listening. Y mira lo que dice aquí. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco forzáis a la mano izquierda. Wow. Entonces, nuestros oídos van a oír, este es el camino, anda en él. So our ears are going to hear, this is the way, walk in it, Isaiah 30:21. So, ¿cómo se combinan esas dos cosas? So how do you train your ear to listen? And how do those two come together? ¿Cómo esas dos escrituras se juntan para nosotros poderla aplicar en nuestras vidas? How do they come together so we can apply it in our lives? Amen. Well, and another scripture that I love, Marisol. Y otra escritura que me gusta. Is Jesus himself said. Que Jesús mismo dijo. My sheep hear my voice. Dice, mis ovejas oyen mi voz. And they follow me. Y me siguen. Amén. So when we abide in Christ, cuando permanecemos en Cristo, in other words, we spend time with him, cuando, en otras palabras, cuando pasamos tiempo con él, I have found my ears are always the most open to hearing the voice of the Lord or the Holy Spirit. Yo me doy cuenta que a medida que yo paso tiempo con el Señor, en esos momentos es cuando mis oídos más se abren a ver lo que el Espíritu me está diciendo. So for me personally, pero para mí personalmente, like when I'm meditating on the word, cuando yo medito en la palabra, or I'm just singing in the shower worship to the Lord, cuando estoy bañándome y le estoy
dándole alabanzas al Señor. It's amazing the downloads I get from heaven. Es tremendo como Dios me da información del cielo, desciende sobre mi persona. And they're not always the same. Y no siempre es lo mismo. Sometimes I get a whole teaching. Algunas veces el Señor me da una enseñanza completa. In the nighttime. En la noche. Or sometimes I get a whole teaching while I'm in the shower singing unto the Lord. Y a veces me da una enseñanza cuando me estoy bañando y estoy cantando. It's like the Holy Spirit just downloads all these scriptures. El Espíritu Santo viene y me da todas estas escrituras y me las dice. Other times I'm sitting there worshiping. Algunas veces solamente estoy sentado y alabando al Señor. And Marisol has had a dream and told me the dream that she had the night before. Y yo he tenido un sueño y le digo cuál es el sueño. And we ask the Lord for the interpretation. Y le pedimos al Señor que nos dé la interpretación. And then as I'm spending time with the Lord, it comes. Y a medida que estoy pasando tiempo con el Señor, la interpretación viene y la enseñanza viene. So it's just that peaceful knowing that the Lord is giving you answers. Es esa paz que viene cuando tú sabes que Dios te está hablando, que te está dando respuesta, que te está guiando. That is so exciting, actually. Que es maravilloso y me llena de emoción. So the more time we spend with the Lord, mientras más tiempo pasemos con el Señor, I believe directly proportionally, the more the Holy Spirit, because the Word says the Holy Spirit goes up to the Father. Mm-hmm. And dice el que proporcionalmente el tiempo que usted pase con el Señor afecta cuánto el Señor le habla. Cuando usted va al Señor, el Espíritu Santo va al y te trae lo que el Padre tiene para ti. And he takes from the Father and the Son. Trae lo que tiene el Padre, Jehová de los ejércitos, y el Hijo Jesucristo. The Word says, and then the Holy Spirit takes that and reveals it to us. Lo trae de la información de ellos y nos la trae a nosotros, nos la revela a nosotros. He even tells us of things to come. Nos dice de las cosas que han de venir. Amén. He teaches us. Nos enseña. He leads us in the way we should go. Nos guía por la manera de que debemos de caminar. So we don't veer to the left or to the right off this path. Para que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha. But that comes from abiding in the Lord. Eso viene cuando usted permanece, cuando usted habita en la presencia del Señor. Amén. And I'm just going to confess this. Y él le quiere confesar algo. If there are dry periods in my life, si hay periodos secos en mi vida, forgive me for these, Lord. Señor, perdóname por esas. Where I spend less time in His Word. Donde pasamos menor tiempo en su palabra. And sitting at His feet, just worshiping Him. Sentados delante de su presencia. I hear much less. Oímos menos. Amén. And I'm telling you, I feel the Holy Spirit even fall on me to minister through me, even less. It's dice que si él no busca del Señor y no habita en el Señor, él no siente la presencia del Señor como cuando la siente, cuando él está habitando más en el Señor. So Marisol, I believe we're the Word says we're seated with Christ in the heavenly places. Dice la palabra que estamos sentados con Jesús en lugares celestiales. Amén. And we're meant to spend our time there. Y el Señor quiere que pasemos tiempo ahí. Él nos hizo para que pasáramos tiempo, que tuviéramos coinonía con el Señor. Amén. Amén. So, la voz, the voice. Yeah. How do we know we're hearing God's voice? ¿Cómo sabemos que estamos oyendo la voz de Dios? And can I just read a scripture to you? Uh-huh. 1 Corinthians 2:5. Primera de Corintios 2:5. Okay, you can read it in English while I look it up. Okay. Your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Mm-hmm. Wow. Mírelo, la escritura que él dice a la contesta esta. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Wow. And let me read one more. Y otra, another one. 1 Corinthians 3:21, just one y chapter. Y primera later. De Corintios 3:21. Vamos a leer esa. Okay, go ahead, read it. Therefore, let no one boast in man.
We just need to stop there. Let no one boast in men, for all things are yours. Whether from Paul or Apollos, and he goes on to say, you know what, we need to stop following and boasting in a man, and we need to follow Christ. Okay, dice, vamos a ver lo que dice aquí. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, todo es del Señor. Tenemos que estar, parar de darle tanta gloria a los hombres y darle toda la gloria al Señor. Amén. Go ahead. So let me give you an example. Déjeme darle un ejemplo. In the beginning, I'll call myself, when I was a baby, trying to find my way to the Lord. Cuando yo era un bebé y estaba empezando a caminar en el Señor y estaba buscando el camino de Dios. I would listen to these prophets' teachings and prophetic words. Yo leía las escrituras de muchos profetas y sus palabras proféticas. And I would kind of like worship them as being automatically true. Y yo prácticamente los adoraba y decía, esto es verdad. Automáticamente, él decía que eso era verdad. Él no lo examinaba. Okay. And then the Lord showed me. Entonces el Señor me enseñó. Like there were words about destruction to the west coast of America because of the sins of the west coast. El Señor me mostró que habían palabras proféticas que decían que la parte oeste de los Estados Unidos, California, iba a ser destruida porque había mucho pecado. And I met people that were talking about selling their homes from California and moving like to the desert. Y conocí a personas, or in a cave. Que estaban vendiendo su casa en California porque creían esas palabras proféticas y se iban a mudar al desierto y hasta cueva. And I couldn't understand it, Marisol. Y yo no lo entendía, no lo comprendía por qué iban a hacer eso. Because the Lord gave you and I specific dreams to show us to come to California. Yo no lo entendía, estas palabras proféticas, porque el Señor nos dio a él y a mí sueños específicos y abrió la puerta para que mudáramos a California. Y el Señor no nos iba a traer para acá para que nos ahogaran, ¿no? O nos murieran en un terremoto. So I'm telling them that you were questioning that because God was not going to bring us here so we would drown or die in an earthquake. Right. So the Lord began to teach me to test every word that I hear in accordance with Entonces, the word of God. Dios usó eso para enseñarme a examinar todas las palabras proféticas que yo oía de acuerdo según lo que dice la palabra. Amén. And you and I both know this. Y ella y yo sabemos esto. We ask the Lord, le pedimos al Señor, that if there's anything coming in our life or danger that we need to be aware of, si hay algún peligro o una situación de peligro que va a venir a nuestra vida, que Él nos los avise. To show it to us directly. Que nos los enseñe a nosotros directamente. Because He promises the Holy Spirit will even tell us of things to come. Porque no, en la palabra hay una promesa que dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar las cosas que han de venir. Amén. And He'll give us a voice that says this is the way to go. Y Él nos dará, y como ya yo leí en la palabra en Isaías 31, el Señor va a decir, este es el camino. Anda en él. Amén. And so the Lord has honored that prayer. So el Señor ha honrado esa oración. Amén. So going back to these prophetic words that did not come true about destruction. Y regresando otra vez a estas palabras proféticas de destrucción que no se cumplieron, que fueron falsas porque tenían fechas. Incluso some of them even had dates. Tenían fechas que no se cumplieron. The Lord told me, be very careful worshiping or following a man. El Señor me dijo, ten mucho cuidado de idolatrar, poner una persona en un pedestal y seguir a un hombre. Sígueme a mí. And he actually had me do this. He said, test this prophet when a prophet gave a prophetic word of destruction. He said, test it because there was a specific date that was 2.5 months later and see if it comes true. Okay, el Señor, incluso había un profeta que el Señor le dijo, examina su palabra, y el hombre tenía una fecha que esto se iba a cumplir 2 meses y medio después. Dexo examinó la palabra y la palabra no se cumplió 2 meses y medio después.
And they did not come true. Y no se cumplió la palabra, era falsa. Not only that, that prophet was uncovered as, let's just say, leading a very sinful life in the dark. Y no solamente eso, el Señor encubrió a ese profeta y nos mostró que ese profeta vivía una vida de pecado. Amén. And yet he boasts that the angels come to him and Jesus himself comes to him all the time. Y fíjense que él se vanogloriaba que Jesús lo visitaba, que los ángeles los visitaban, que él era un siervo tremendo de Dios y la gente lo adoraba. So I'm saying this because at least today it's very common for someone to follow a prophet. Dice, le estoy diciendo esto porque hoy es muy común que muchas personas siguen a un profeta o a un predicador. Without testing his words, whether they come true. Sin examinar si las palabras proféticas de ese profeta se cumplen. And without testing him, even against the word of God. Y sin examinarlas contra lo que dice la palabra de Dios. Este es el filtro. La palabra es la medida objetiva. So you ask me, how can I know I'm hearing the voice of the Lord? Entonces, yo le pregunté, ¿cómo yo sé que oigo la voz de Dios? So part of that is the opposite. Parte de eso es lo opuesto. Whose voice should I not be following? Entonces, dice, la voz de la que no debemos de seguir. And the word says we should not boast in or follow a man. Dice que no debemos de idolatrar y vanagloriar a los hombres. And then if we hear a word, we need to test it every time. Y si oímos una palabra, tenemos que examinarla siempre. And if a prophet's words have not come true, y si las palabras proféticas de un profeta no se cumplen, the word says to not fear that prophet. La palabra dice que no le tenga miedo a ese profeta. And do not follow his words or listen to them. Y que no siga sus palabras y que no las oiga más. Amén. So I cut them out. I don't even listen to or read their words. Por lo tanto, esos profetas que sus palabras no se cumplen, yo no leo su palabra, no los sigo, los corto de mi vida. Because what if I had sold my house in California, where my calling is? Dígame, si yo fuera hecho caso a ese profeta, fuera vendido mi casa en California, el lugar donde Dios me ha llamado, me fuera desviado de la voluntad perfecta de Dios. I would not fulfill my calling. No fuera cumplido mi llamamiento. Amén. Amén. So, how do you know you hear the Lord's voice? Entonces, ¿cómo sabemos que oímos la voz de Dios? Well, he confirms it. Él lo confirma. Thank you. He always confirms it with the word. Siempre lo confirma con la palabra. And he confirms it because I'm telling you, the Spirit usually falls on me. Y tú sientes la presencia del Espíritu Santo que desciende sobre ti. And I am filled with the peace and joy of the Lord. Y me llena de paz y de gozo del Señor. And I'm going to tell you something else. Y otra cosa. You know this with me. Y tú sabes esto. When a word is false or wrong, cuando una palabra está equivocada o está mal o es falsa, because just like you, we'll have friends tell us we need to do this. Como ustedes, a nosotros también nos pasa que ustedes nos dicen, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. And what happens when the Lord, I have this screaming no inside of me as dice God is my witness. Dios me grita adentro en mi espíritu, no, no, no. And Marisol knows this. I immediately say no. Inmediatamente digo que no. And has not the Lord confirmed that every time? Siempre Dios confirma todas las veces. So inside of us, the Spirit is always speaking if we're listening. El Espíritu adentro de nosotros siempre nos está hablando si estamos oyendo. And for me, it's the peace and joy when something is of the Lord. Paz y gozo cuando es del Señor. And a resounding yay. Y sí, amén. And a resounding no when y it's no, not of the Lord. Cuando no es del Señor. Y siempre Dios trae una escritura, un versículo que confirma lo que estás oyendo. And you always get a verse or a scripture that confirms. The Spirit always brings this. I can't remember when he has not to confirm the word. This morning, esta mañana, yo tuve un sueño. This morning, I had a dream. And I told Dexter the dream. Immediately, he gave me a verse, right? What was the verse? I forgot. I can't even remember, sweetie. It was about how God gives you. It was about you, the blessing going through your hand, not being wise in using your money. Yeah, okay? I can't remember so what the scripture was. So immediately he gives us a scripture.
immediately he gives us something that aligns with the word of God. And not then, because you got to test everything. Tenemos que examinar todo, todo. Los sueños, las predicaciones, los libros. We got to test everything. Las palabras proféticas, las predicaciones, todo. We got to test the preachings, the books, the tapes, the CDs, everything. Yeah, and I'm remembering part of the dream. Part of it was simply the message from the Lord was that when the Lord guides us and leads us, cuando el Señor nos guía y nos da dirección, when he gives us a true word, cuando nos da una palabra verdadera, we need to obey it. Tenemos que ser obedientes, hermanos. Because many times we get destroyed because we don't obey what the Lord calls us to do. Muchas veces somos destruidos o no tenemos la victoria porque no obedecemos lo que Dios nos dice que hagamos. Yeah, and so the Lord was teaching us. El Señor nos estaba enseñando. That many times the fact that we're broke or we're out of money, our seed is gone. Muchas veces el Señor nos estaba enseñando que muchas veces no tenemos dinero o no tenemos una semilla para sembrar y estamos con problemas financieros es por nuestra desobediencia. Go ahead. It's because we don't use those seeds which are precious. Porque no usamos esas semillas que son preciosas, la semilla del dinero. What the Lord leads us to do with those seeds. Para que Dios para el propósito que Dios nos dio ese dinero. Amén. Yeah, so if the Lord tells me to do something, si el Señor me dice que haga algo, and I postpone it, y yo lo pospongo, and then instead I take that money that the Lord told me to do this with, yo agarro ese dinero que el Señor me dijo que hiciera esto. And let's say I go to a Christian conference in Boston because I love the teacher. Y me voy a una conferencia cristiana en Boston en vez de hacer lo que Dios me dijo que hiciera. And I spend all that seed that the Lord had given me. Y gasto toda esa semilla que el Señor me había dado. And I don't fulfill his calling. Y yo no cumplo su llamamiento. What happens then when I run out of seed? ¿Qué pasa cuando ya no tengo más semilla? The Lord reminds us, listen, I gave you the seed. El Señor nos recuerda, acuérdate, yo te di la semilla, la provisión. And you didn't obey me. Y no fuiste obediente. So now you're praying for me to miraculously give you more seed. Y ahora estás orando para que yo te dé milagrosamente más provisión, más semilla. When you won't even do what I told you to do the first cuando time. Cuando no haces las cosas que yo quiero que tú hagas cuando primero te di la semilla, la provisión. And then we wonder why He's not answering our prayers. Y nos preguntamos por qué no contesta nuestras oraciones. Tenemos que ser obedientes. So I've learned this in my own life. So yo he aprendido eso en mi propia vida. My sheep hear my voice. Mi ovejas oyen mi voz. And they follow me. Y me siguen. So now I get all of my direction from the Lord. Por eso yo busco toda mi dirección del Señor. And that's what really the New Testament teaches us is the New Covenant. El Nuevo Testamento nos enseña el pacto nuevo. Amén. Can we not go boldly to the throne of grace through the veil? Podemos ir audazmente al trono de Dios por medio del velo, al trono de Dios y pedirle a Él en el nombre de Jesús. Right, Marisol, what if it's wisdom? What does the word say if you need wisdom? Si necesitamos sabiduría, le podemos pedir sabiduría. Amén. What to do in a situation? ¿Qué hacer en una situación? What does James chapter 1 say? ¿Qué dice Santiago capítulo 1? Si a alguno le falta sabiduría, pídala que el Señor le dará abundantemente. Amén. Ask him for it. Que se lo pida, pídale sabiduría en el nombre de Jesús. And how many times do we need wisdom? ¿Cuántas veces necesitamos la sabiduría de Dios? Always, siempre, always. Siempre. Siempre. Y cuando oigo una palabra profética, esa palabra va a confirmar lo que Dios le ha hablado algunas veces o a otras veces el Señor le va a hablar a usted para confirmar esa palabra. So when you get a prophetic word, it would confirm something that God has already spoken to you, or you can get a confirmation for that prophetic word and test it with the word. Before we act on it. That's... No actúen una palabra profética sin que le dan, sin que usted lo confirme por medio de las palabras y que Dios le hable a usted directamente. Amén. Amen. That is such a
amazingly wise practice. Always. Esa es una práctica llena de sabiduría. Recibe una palabra profética. Puede ser que confirme algo que Dios ya le ha hablado. O si no, Dios no le ha hablado eso, no se mueva hasta que Dios se lo confirme. Amén. Porque no. Porque because, puede, believe it or not, we're obeying God. Porque tenemos que obedecer a Dios, no al profeta. We're to test the spirits. Tenemos que probar los espíritus. And the word says there's many false prophets. La palabra dice que hay muchos falsos profetas. And he tells us to test their words. Y dice que examinemos sus palabras. So when I ask for confirmation that that's the cuando true word, pedimos confirmación que es una palabra perfecta, por verdadera, I'm obeying God. Yo estoy bendiciendo a Dios. So of course he's going to confirm. Claro que lo va a confirmar. Or he's going to show it's false. Un ejemplo de eso es Elijah y la viuda. An example of that is Elijah and the widow. Él le dijo que buscara todas las vasijas y se llenaron de aceite. The widow was obedient. He told her to go get all the basins and they got full of oil, porque era una palabra profética verdadera. Amén. Yeah, she had to obey. Ella tenía que obedecer. And amén. She immediately obeyed. Ella obedeció inmediatamente. That's the kingdom of God. Ese es el reino de Dios. Amén. And I think the more we learn to obey, mientras aprendamos a obedecer his voice, su voz, the more we hear it. Lo más que la oímos. Because he's taught me. Él me ha enseñado. He who is faithful in little, el Señor me enseñó que el que es fiel en lo pequeño will be faithful in much. Será fiel en lo grande. Amén. So if I read a scripture that shows me my sin, si yo leo una escritura que me enseña mi pecado, and I'm not faithful to repent and turn from that sin, si yo no soy obediente de arrepentirme y parar ese pecado en mi vida, why is he going to give me some incredible revelation of the end times? ¿Para qué me va a dar una revelación del tiempo? No me va a hablar nada porque no soy ni siquiera obediente para arrepentirme. So as he tells us his commands, a medida que él nos da sus órdenes, the more faithful we are, tenemos que ser fiel y obedientes a ellos. The less we grieve and quench the Holy Spirit by not obeying him, vamos a convertir el Espíritu Santo por nuestra desobediencia. And the more he will speak to us, lo más we'll que hear. No va a hablar. Amén. Entonces, why? Because we've fulfilled steps 1, 2, 3, and 4. Porque hemos cumplido faithfully con su palabra los pasos que él nos ha dado, paso 1, 2, 3, y 4. Y tenemos que conocer la palabra para poder examinar. Si no conoce la palabra, no puede examinar. And we have to know the word of God to examine. Yeah, because if I'm practicing a sin, porque si estoy practicando un pecado, and I'm wanting the anointing for miracles, y quiero la unción para los milagros, that doesn't work. Eso no trabaja, hermano. I have to repent of that sin and tenemos be freed of it. Tenemos que de nuestros pecados y ser libre. So that I'll have a pure love, para tener un amor puro en el corazón, para servir a los demás, for the anointing for miracles to flow through para me, que la unción de milagros fluya por nosotros. Amén. I need to be faithful with what is important to tenemos God. Tenemos que ser fiel con las cosas que son importantes para Dios. Amen. Amén. And then we'll hear his voice more, I believe. Y así vamos a oír su voz más. Es lindo. Hermanos, le quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahora vamos a orar. We're going to pray in Spanish. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú oigas, que nos ayudes y abras nuestros oídos para oír tu palabra. Y para discernir las voces falsas en el nombre de Jesús. Y para poder oír tu palabra y ser obediente a ella, Señor. Te damos gracias, Señor. Declaramos que Romanos 8:14, Isaías 30:21, que estamos fundados en Cristo Jesús, Primera de Corintios 2:5. Señor, ponemos nuestros ojos en ti, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y no en el hombre, en el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido su programa, Levantando Déboras, un programa en español del Ministerio Shalom Shalom, con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer, y mi invitado especial, el reverendo Dexter Peltzer. Hasta la semana que viene. Dios le bendiga. Amén. Shalom. Shalom.